Vale, primer paso. Vamos a bajar nuestra rodilla derecha y mientras nuestra pierna izquierda chuta hacia atrás. Apoyamos nuestras manos en el suelo y giramos de forma lateral sobre nuestro muslo y parte derecha del pecho. Tenemos que coordinar la fuerza de impulsión de la patada con la fuerza de impulsión de los brazos. Bien. Acto seguido nos tumbamos boca abajo, juntamos nuestras piernas y tocamos con nuestra mano izquierda las puntas de los pies, tal que así. Una vez se tocan, rebotan y pasamos de nuevo por la posición boca abajo, pasando los brazos, dándole un respiro a nuestros sobacos y apoyamos la planta del pie izquierdo. La pierna derecha pasa por encima, tal que así. Repetimos lo mismo, pero esta vez la pierna derecha pasa por debajo de la izquierda, por el hueco. Volvemos a la posición boca abajo, pero esta vez empujamos con nuestros brazos hacia arriba, para levantarnos a cuclillas y continuar en footwork. Y bueno, también podemos seguir a otra cosa que no sea footwork. Power, freeze. Debemos abarcar todas las posibilidades. Aquí entra la creatividad de cada uno.